Bienvenidos al Reis Drone Bar TV de Porqueràs. Has hecho fatal, en resumen. Oh, que está... Bienvenidos a la Drone Race Bar TV. Drone Race Drone Bar TV. Sí. De Porqueràs. Para lo que tú quieras. Y si no son de Macromachinos, son los auténticos. A volar. Ya les había entendido. Y como ellos mismos han dicho ya, bienvenidos a esta edición on tour de Reis Drone Bar en Porqueràs. Aquí tenemos a los pilotos ya preparándose. Y en la primera ronda tenemos a Itxaki, a Isa, a Mijada y a Pijuli. Vale, entonces, drones al launchpad con batería ya incluida. Sale, no, no, surtiva, salís los cuatro a la vez. Itxaki, Isa, Mijada y Pijuli. Vale, señores, ¿sabéis el funcionamiento? A la de tres salimos todos. Repito, tenemos a Itxaki, a Isa, a Mijada y a Pijuli en pantalla. Vale, pilotos listos. Pues salimos en tres... 2, 1 y damos por iniciada esta primera tanda del segundo on tour de Reis Drone Bar. De momento parece que tenemos a Pijuli en cabeza. Sí, señor, seguido de Itxaki. Isa en el suelo, Mijada intentando hacer el espiral sin ningún tipo de éxito. Pijuli ya haciendo la segunda vuelta, encarando ya ese túnel. Y ponemos pique cam de Mijada y Pijuli, ya que son los dos que van primeros. Itxaki está boca abajo. En el 8 está Pijuli. Pijuli. Mijada pasando el espiral de la muerte sin ningún tipo de problema. Ahí hemos tenido una pequeña colisión frontal. La consecuencia de demostrar que uno es buen comentarista es que ya lo tenemos aquí a punto de comentar. Te presentas, te llamas.
Smithy. Hola, y Smithy nos va a hacer de comentarista en esta tanda. Atención, estamos presenciando una carrera peculiar. Vemos a Isaki pasar el túnel 360 grados, levanta el vuelo de nuevo, cae al suelo, pasa por el túnel, se acerca, se dirige directamente hacia el aro verde y se dirige hacia el espiral mortal y lo consigue haciendo el 180, pasando el aro muy a ran, se vuelve al túnel. Isaki está haciendo una vuelta perfecta, no choca. Vemos Isa está haciendo freestyle y seguimos con Mijaba. Atención, Mijaba se está inventando el circuito. Yo creo que ya no tiene batería. Y Juli tampoco se quedó. Hizo una espectacular participación. Hola, Juli. Atención cómo pasa el túnel Mijaba. Precioso el 180. Se acerca hacia el túnel a mucha velocidad. Se salta al aro verde, lo rectifica y lo vuelve a pasar. Atención, hay cuatro cabezas que pasar. La supera directo al túnel y se despista. Atención. Esta carrera ha sido un fracaso. Atención, que en esta carrera vamos a presenciar un pique bonito entre Chaz y Joanola, unos expertos de los Tinies. Va a ser un pique personal bonito. Se comenta por ahí, dicen las malas lenguas, que eran una relación estable y se separaron. De ahí su pique constante. Segunda ronda formada por Chaz, Jorgito, Juanola y Colbert. Estamos esperando a que Chaz tenga imagen en su vídeo. Chaz, ¿estás sin vídeo? Chaz, ¿estás sin vídeo? Sí, aquí no hay vídeo. En la 1 no estás. Chaz con problemas de vídeo. Vamos a revisar que no hayamos cometido un error de estos tontos de novatos. ¿Qué nos pasa? Muy continuo. 5, 6, 5, 9, eso es falso. Atención, Chaz se queda descalificado por momento. Pues ponlo aquí. Bueno, pues no sé qué decir. No, sí, ahí te veo. Ahora ya no. Te he visto un momento. En cuanto parece que lo coge, ahí se ve. Ya tenemos a Chaz en pantalla, vuelve a desaparecer. Bueno, esperaremos a que esté en el aire a ver si recuperamos el vídeo. Ok. Pilotos listos, salimos en 3, 2, 1. Hemos visto cómo un piloto se ha avanzado. Aún así, no menos importante, vemos cómo llevan un ritmo de experiencia. Pasando por el túnel, pasando por el aro. Jorgito boca abajo. Tenemos a Juanola en cabeza, seguido por Colbert, no, seguido por Chaz. Chaz dentro de lo poco que se deja ver. Y no tiene tanto modelo. Vale, ya podemos parar esta tanda porque definitivamente la gana Juanola. Y
Y recordamos que esta sesión de On Tour no es competitiva, es de pachanga. No tiene nada que ver a las antiguas ediciones On Tour como la de Drones and Roses. Así que fue competitiva y entregamos una copa. Y en este caso lo que tenemos es pachanga entre colegas. Menos Chas, que no vuela. Y Juanola sigue en cabeza, no hay quien lo gane este chico. Jorgito intentando hacer el espiral. Ulver boca abajo. Chas parece que se deja ver un poco más de lo normal. Juanola, un ritmo espectacular. Ulver boca abajo. Jorgito sigue en el espiral, ahora pasando ya por el túnel, uno de ellos. Parece que Juanola se ha quedado boca abajo en uno de los túneles. Ya es más de lo mismo. Jorgito, tres drones en el túnel boca abajo. Hemos presenciado una carrera pachanga, pero muy bonita, con un alto nivel de Juanola. Efectivamente, Juanola, por eliminación ya y por número de vueltas, campeón de esta tanda. Estás haciendo el espiral también con mucha clase. Jorgito en el espiral de la muerte. Y Colbert ahora mismo ya desconectado. Aquí en la siguiente tanda con los pilotos. Ya casi preparado, solo falta un drone en el launchpad. Me falta un drone en el launchpad. Ok, pues ya tenemos a todos los pilotos en el launchpad. En este caso tenemos a Ichaki, a Sigdron, a Bibo y a Colbert. Ichaki. Si os ponéis los nicks tan complicados, luego no es mi culpa no pronunciarlos bien. ¿Ichaki o Ichuki? Ok, pues todos listos. Salimos en 3, 2, 1...
Y Chucky en el espiral descendente, en cabeza. Seguido de Pivo, pasando por el espiral de la muerte, Sigtron aún en el launchpad, Goldberg en el suelo y Chucky en cabeza. Está pasando por uno de los túneles, volviendo a pasar por el aro verde y en la espiral descendente. Pivo siguiendo la de Chucky. Goldberg por la parte de atrás del circuito aún, empezando la segunda vuelta. Sigtron sigue en el suelo. Chucky acaba de pasar el espiral de la muerte sin ningún tipo de problema. Pasando ya ese aro verde de vuelta, a la mitad del circuito. Se ha dejado un obstáculo. Y Chucky sigue en, cabeza. Goldberg teniendo algún que otro problema en espiral. Vuelta a pasar esa espiral sin ningún tipo de problema. Drone parece que tiene que aterrizar corriendo, ya que el drone empieza a indicárselo para su voltaje. Vivo cambiando batería. Sigtron vuelve a coger el aire. Goldberg en el suelo. Vivo sigue cambiando la batería. Y Chucky. Y Chucky sigue cabeza. Ya por su cuarta o quinta vuelta, indudablemente ganador de la tanda, por supuesto ganador de la tanda, indiscutible. Vivo con el cambio de batería, ha perdido mucho tiempo, más tiempo perdiéndolo en espiral. Goldberg parece que ha entrado en un pequeño vórtice entre sí mismo, producido por sus propias hélices. Sigtron acaba de adelantar a Goldberg. Sigtron haciendo un freestyle manual, totalmente manual ese freestyle de Sigtron. Conectamos solo con la cámara de Sigtron para verlo en pantalla completa. Si freestyle de mano. Sigtron vuelve al aire. Tenemos a Sigtron despegando. Y tal y como despega, ya le sale el aviso de baja batería.
y Sigdon acaba de colisionar contra el propio túnel. Vivo parece que está haciendo la aproximación para aterrizar en la mesa sin ningún tipo de problema, aterrizando las piernas de Ichaki. Vale, siguiente tanda. Así, Spanola. Tienes 20 metros de cable. Vale, Juanola en el 6. Smith en el 3. Vale, tengo a Smithy, tengo a Juanola, me falta el 1 y el 8. En el 1. Vale, me falta la 8. Nadie vuela a la 8. Thank you.
durante esta tanda. Todo el día volando sin ningún problema. Tenemos aquí a todos los participantes jodiendo la vida, Juanola. ¡Picado! Y vamos a hacer una pequeña pausa para cenar. Y volvemos enseguida.
flesh, love you is struggle. I feel like a danger when we survive. We can hold on the night. Oh, we can early and we go in time. To match love you is struggle. I feel like a danger when we survive. Seguimos este On Tour en Purqueras. Esta vez ya hemos vuelto de la cena y vamos a preparar la siguiente ronda, la siguiente tanda formada por Chas, Smithy, Juanola y Alex. No, mentira, formamos tanda con Chas, Jorgito, Juanola y Alex. Y repetimos, ya estamos preparados con Chas, Jorgito, Juanola y Alex. Y salimos en 3, 2, 1, ya. All I know is you just need a friend. All I know is we just need a friend. All I know.
Make up your mind, baby, this time.
¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo. Con esta última tanda ya despedimos este On Tour en Porqueras y al lado de Bañolas. Hasta ahora hemos estado anunciando este On Tour como Bañolas cuando realmente era Porqueras. Y nos vemos en la próxima edición de Race Lombard. Ya pasaremos información sobre cuándo la haremos. Un momento que tenemos aquí, un momentito, una imagen de Juanola. No, Juanola ahora mismo ha volcado. Y teníamos una muy buena imagen de él. Y ahora sí, con esta imagen de Juanola nos despediremos. Hasta la próxima edición de Race Lombard o el próximo On Tour. Aún no sabemos cuándo será, pero lo notificaremos. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah.